mucho hemos hablado a lo largo de este último par de años sobre los candidatos, los partidos, los fraudes, las decepciones, las aspiraciones y también sobre la apatía. Pero este 1 de julio es nuestro momento como ciudadanos para hacer historia y no para el candidato que salga electo, no para el partido que llegue o pierda el poder, sino porque esta es nuestra oportunidad de cumplir con uno de nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, de emitir nuestro voto, sea para quien sea e incluso hasta para anularlo. Este es nuestro momento y quizás el más importante en los últimos años. Es momento de salir y hacer que nuestra voz se escuche, sí, esa que aprueba o desaprueba cómo se han estado llevando las cosas. Es momento de hacer saber a las instituciones, a la clase política, a los gobernantes, que nosotros los ciudadanos ya no queremos estar en las sombras, no queremos ser solamente espectadores de sus acciones, sino que queremos involucrarnos. Es nuestra oportunidad de ser parte de una de las elecciones mexicanas con mayor participación, y eso hará saber a los políticos que ya no están solos, ya no estarán solos para hacer sus porquerías y tampoco estarán solos para impulsar al país. Recuerda que este es nuestro momento para cambiar la historia política de México, y es importante que todos salgamos a votar para demostrar a los gobernantes que nosotros, los ciudadanos, hemos decidido retomar el control de nuestro país. Porque independientemente de quien gane esta elección, debemos unirnos por nuestro país, nuestros amigos, nuestras familias, por nuestras propias vidas. Retomemos el control, salgamos a votar, recuperemos nuestra nación. Por favor, comparte esta información y este video con todas tus redes, y así seamos todos partícipes de un México mejor. Vamos a votar este 1 de julio.